Ya, yo quisiera que también esa pregunta se la trazar, ¿no? Y a las autoridades. Mire, desde el año 2005 al 2014 nadie hizo frente a trazar. Yo sí lo estoy haciendo. ¿Y por qué no denunciaron anteriormente a las autoridades? Ahora, porque en realidad uno quiere poner orden. No importa que me denuncie. Yo prefiero ir preso por defender los intereses de Dica, no haber traicionado la voluntad del pueblo anteriormente, del año 2005 hasta el 2014, alcalde, que poco o nada hicieron. ¿No hay un diálogo permanente con Diestrazac para poder solucionar este problema? Mire, ya en la verdad ya se ha perdido toda clase de consideración, porque son mentirosos, son incumplidos. Porque mire, ellos desde el año 2013 han tenido que trabajar con 11 unidades que se comprometieron mediante un documento para ver con financiamiento. Estaban cobrando 155 mil soles Diestra a la municipalidad y hacen el confinanciamiento a 299 mil 800, o sea, el 100% más. Y se comprometen a trabajar con 11 unidades y solo trabajan con 3. Entonces, ¿cómo quiere que nosotros le paguemos? Pero el perjudicado es el pueblo iqueño. Ya, pero está bien, pero nosotros también estamos recogiendo la basura. ¿Le ha avanzado algo en esta deuda millonaria que tiene la municipalidad con Diestra SAC? Mire, la gestión anterior le quedó debiendo 8 o 9 meses. Nosotros el año 2015 le hemos pagado hasta junio. El 20 de julio se le vence su licencia y la recuperan por intermedio de IGESA el 20 de noviembre. Y ahí en el punto 4 indica de que ellos no están facultados para poder hacer ese trabajo de recolección y transferencia de residuos sólidos. Entonces ahí nosotros no le vamos a pagar, porque en su misma constancia tiene. No tiene licencia de Acaica, tiene de Villa El Salvador. Entonces no podemos aceptar todas esas situaciones. Yo quisiera que la población entienda. ¿Qué va a plantear? Ya, mire, a otro. Le hemos pagado el mes de enero y febrero del año 2016. O sea, de nuestra gestión le estamos viviendo un mes o dos meses, nada más. Pero sí, de la gestión anterior sí se le está viviendo. Pero déjeme ver, si se comprende que a trabajar con 11 unidades para cobrar 299.800, no se ve. Pero usted en todo caso estaría desconociendo la deuda anterior. No desconociendo, porque no tenemos. En 5 o 10 minutos yo le saco una información que tengo ahí en mi despacho, donde se saca una información de captación, el cobro por árbitros, en este caso limpieza pública. No cubre la... Ya, no cubre. Mire, desde el año 2005 al 2016, en mes de marzo, más o menos se le ha pagado cerca de 19 millones de soles. ¿Y cuánto se ha recaudado? Cerca de 8 millones 900 mil soles. O sea, una subvención de 10 millones. No, yo creo que esta empresa debe irse para nosotros poder actuar con toda la comunidad. Yo no puedo actuar en forma directa porque estoy denunciado. Tengo 10 denuncias penales, inclusive los regidores de minoría. Entonces, eso lo quiero que la población entienda. Está haciendo una vacancia, alcalde, de la basura. ¿Puede ser que usted sea denunciado y puede ser causal de vacancia? Mire, yo no tengo ningún problema, pero yo seguiré defendiendo. A mí no me da miedo la vacancia. Mientras yo esté defendiendo a la población y hay un contrato de por medio. ¿Hasta cuándo ICA va a estar sumergida en esta contaminación ambiental? Estamos presentando en estos días la denuncia correspondiente. Vamos a ver si el Poder Judicial nuevamente la razón a Diestra. Teniendo toda una documentación que nosotros sustentamos la realidad, pero sin embargo no salió a favor de la municipalidad. Por otro lado, ahí están los moradores de Santa Rosa del Palmar, que indican que le van a denunciar penalmente porque hasta el momento no hay voluntad de su parte de recuperar su parque, a pesar que hay un fallo ya judicial. Mire, el señor ya me denunciaron ya, el señor Alcima, yo de eso no quiero hablar, simplemente que ir al Poder Judicial y ahí se va a desenmascarar la barbaridad que está hablando ese